Ya estamos de vuelta en La Buena Onda y Puerto Rico está en la casa. Veamos con qué delicia nos sorprende Karen en la ruta en compañía de la gente de 100 por 35 Cocina con Raíces. Yo vengo con cosa buena para mi pueblo. Traigo amor, traigo ese suero. Momento heterosexual. Bienvenidos a la ruta. Ay, esta vez 100 por 35 Cocina con Raíces y nos acompaña el chef, el maestro, el jefe, the boss, Emmanuel Jiménez. Histeria Colectiva, por favor. Que va a estar acompañándonos en esta oportunidad, en esta ruta. Bueno, muchas gracias, Karen, por haberme permitido traer el restaurante hasta tu casa, 100 por 35, Cocina con Raíces. Aquí vamos a estar haciendo un platito que van a ser una chuleta de cordero con un risotto de gandules y una salsita de pesto de albahaca y menta. Mira, para quienes no conocen los guandules, ¿cómo son los guandules? Los guandules es un grano, es parecido a las habichuelas, se utiliza mucho en Puerto Rico. Nosotros tenemos algo que decirle a ustedes, que es que tanto el chef como su chef, que soy yo, no se seque. Salud. Salud. Ay, papi. Bueno, mi gente, por aquí tenemos la chuletita de cordero. Si me puedes pasar un poquito de sal. Por supuesto, por supuestamente. Esto es sal rosada del Himalaya que la tenemos en ese molinito. Ah, perfecto. Aquí tenemos un poquito de sal. Importantísima para cualquier proteína. Nuestro animal de confianza de hoy. Aquí tenemos la tormenta de pimienta. ¿Y qué más va a pasar aquí, chef? Bueno, ya esto está condimentado. Se lo vamos a dar a un lado porque la chuletita de cordero eso está rapidito. ¿Cómo te gustan a ti? A mí me gusta a medium. A mí también. Medium well, por ahí. Yo voy con la medium. Bueno, mi gente, vamos a empezar a hacer el pesto. Si me puedes facilitar la albahaca, por favor. ¿Cuánto de albahaca, señor? Vamos a usar dos ramitos aquí con esto. ¿Vamos a usar estas dos solamente? Sí, dos. Mi gente, es bien importante que la deshojen, que no usen el tallo. El tallo pone amargo el pesto, para quienes no saben. Cocina con Raíces, ¿de dónde salió ese nombre? Pues mira, Cocina con Raíces es el nombre que le damos a 100 por 35 Cocina con Raíces, que es nuestro restaurante, porque yo soy del centro de Puerto Rico, de Aibonito, y entonces yo cocino con mi abuelita, como ella me enseñó, y pues obviamente las raíces es lo que te marca. Nosotros tenemos los mofongos, tenemos mofongos rellenos de pollo. ¡Vele dando! ¡Vele dando! Pollo, carne frita, camarones, churrasco, tenemos de ensalada de pulpo. ¡Uf! So, allí el mofonguito te lo hacemos de lo que tú quieras. Y si no lo hay, me llamas con anticipación y lo hacemos. Yo que lo he probado es, ay, mi madre de ay, ay, ay. Y él es un consentidor de primera porque se va para tu mesa y entonces piensa, te gustó, le quito esto, le pongo aquello. Entonces, bueno, yo creo que para eso están los chefs realmente. Claro, vamos para complacer. Así es. Luego de esto vamos a utilizar ahora la menta, porque el pesto es de albahaca y menta. Igual de menta, chef, sí. La misma cantidad. Menta un poquito menos, si notas los dos ramitos, el de albahaca tenía mucho más. Porque lo que quiero es que le dé ese toquecito, no que sepa muy fuerte a menta. Ya esto, por supuesto, por aquí está finamente cortado. La albahaca, ya tenemos la albahaca, menta o hierbabuena, exactamente. Ajá. ¿Qué viene a continuación, chef? Ahora vamos con el aceite de oliva. Sí, señora, aquí lo tiene. Completito ahí. Completo, toda esta cantidad. Toda esa cantidad. ¡Ay, mi madre! Esto es una avalancha de aceite. Ahora vamos con el queso parmesano. El queso parmesano. Aquí está. Ahora se mezcla de esta manera. Miren esta maravilla. Miren eso, mi gente. ¿Ven la consistencia que tiene? ¿De qué más sigue por aquí? Ahora vamos con la sal y la pimienta y terminamos el pan. ¡Al gusto! ¡Al gusto! ¡Ajá! Lluvia de sal, aquí lo tenemos. Ya estamos ahí. Lluvia de sal y tormenta de pimienta. Tenemos ya previamente esta cacerola en llamas, porque ya está en llamas. ¿Qué va a pasar ahora, chef? Bueno, ahora vamos a hacer el risotto, mi gente. El risotto de gandules. Agregar por aquí mantequilla. Una buena cantidad de mantequilla, ¿ok? Ahora vamos a agregar el arroz arbóreo. Cuando echan el arroz arbóreo, lo meneen para que vaya soltando almidón desde ya, que por eso es que el risotto sale un poquito más mojadito y toda la cosa, por la cantidad de almidón que suelta el arroz.
el caldo de pollo. ¡Ay, playita de caldo! El caldito de pollo que le va a inyectar ese sabor. Escuchen cómo chilla. Pues, mi gente, vamos a echarle un poquito de paprika por aquí. Si no tienen paprika, pueden usar el sazón con color. ¿Y eso no le cambia el sabor que quieres lograr en el risotto? No. Voy a utilizar el azafrán. Tenemos un poquito de azafrán. Nunca he cocinado nada con azafrán. Ah, deja que pruebes esto. Y es bien importante que el risotto se mantenga meneándolo. Cuando ya vean que está secando un poquito, volvemos y agregamos agua. Esto toma aproximadamente de 40 a 45 minutos. Es bien importante también que midan la sal. En este caso yo no le he echado sal porque al final lleva queso también y el caldo ya tiene sal. Bueno, mi gente, ya ahora vamos a agregar los gandules. Yo lo he hecho en este punto para que no se esbaraten mucho, como ya están previamente cocidos. Esbaraten es una palabra muy buena. Que se rompan. Ok, chef, contame una cosa. ¿Cuáles son los platos que, por ejemplo, por los que la gente más va a tu restaurante? Bueno, como mencioné ahorita, definitivamente el mofongo, la chuleta cancán. ¿Y por qué no me hiciste mofongo? Tenemos que invitarlo de nuevo. No, eso es para la próxima, para la próxima. Ajá, es que el mofongo tiene su mística. Sí, y también la chuleta, el chillo relleno. ¿Cómo es eso? Es un palgo, como le conocen ustedes, un palgo. Se filetea, se le saca todo el espinazo, se rellena de mofongo y camarones al ajillo. ¿Qué, qué? O sea, un palgo relleno de mofongo. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en 100x35? 100x35, el nombre de nuestro restaurante, son las medidas de la isla. Nuestra isla mide 100 de largo por 35 de ancho. ¿Por 35 qué? ¿Ah? O sea, ¿cuál es la medida? Milla. Ah, 35 milla. Millas. Ajá. Sí. ¿Y dónde queda? Estamos en el 520 West Avenue, Miami Beach, 33139. Y cuando lleguen allá tienen que preguntar por el chef, Emmanuel Jiménez. Chef Jiménez, ¿así que te llaman chef allá? Chef Jiménez, sí. Ah, bueno, espectacular. Pa' ver. Prueba un granito, a ver cómo vamos. Yo digo que vamos a mitad. A ver si está al dente. Todavía le falta. Vamos a mitad. Está como medium, exactamente. Sí. En este punto le vamos a agregar, ¿cómo se llama esto, señor? Esto es heavy cream, crema espesa. Esto es una crema espesa que le va a dar no solamente consistencia, sino va a aportar muchísima cremosidad y sabor a este risotto con guandules al estilo 100x35. Bueno, mi gente, vamos a agregar ahora el quesito parmesano. ¡Nieve! ¡Está nevando en el arroz! Y ya con eso terminó. ¡Está nevando! Miren cómo nevó en este risotto de guandules espectacular, explotado de acción y explotado de sabor. Lo que va a pasar ahora es que vamos a empezar a cocinar con la preparación de nuestro animal de confianza, que es... la chuletita de cordero, mi gente. Ahora vamos aquí. Lo que vamos a hacer es que la vamos a picar. Yo la voy a picar de dos unidades, dos chuletitas por servicio. Ahí está. Siempre tienen que buscarle la vueltita, porque si notan aquí, atrás, pues está el huesito. Y a veces se hace un poquito complicado. Miren esta maravilla. Costillas de cordero, que es precisamente nuestro animal de confianza. El cordero es muy utilizado en el Medio Oriente y, por supuesto, con la transculturación se trajo a nuestros países latinos. ¿Qué va a pasar ahora, señor? Ahora vamos a hacer las chuletitas. Sí, señor. Voy a agregar un poquito aquí. ¡Ay, qué belleza! Por supuesto, tienen que escuchar cómo chillan esas costillas. Están gritando. Me salió en verso, la costilla chilla. Lo que está pasando ahora es que el chef está sellando por todos sus lados estas costillitas. ¿Por qué es importante sellar? Lo hemos dicho mucho en diferentes oportunidades con la ruta. Cuando sellas la carne, todos los jugos quedan dentro. Y así la carne te queda más tierna y más jugosa a la hora de comértela.
Este es uno de los momentos más bonitos de cuando un chef, un cocinero, cocina. ¿Qué es el emplatado? Vamos ahora a lo que es platear la comida. Lo que cuando el plato te llega a tu mesa, que dices, wow, qué bonito, que la gente come con los ojos. Claro, y que primero, eso es muy importante, ¿sabes? En un restaurante. Claro, en un restaurante, sí. Si en una casa es importante, en un restaurante es mucho más importante. Claro que sí. Yo pienso que siempre que tú vayas a comer lo que sea, sea en tu casa, sea en cualquier lugar, tiene que estar bien presentado. Y yo eso que he estado. Es una de las cosas más importantes. Y yo que he estado en 100x35 Cocina con Raíces, puedo dar fe que los platos los sirven de una manera espectacular, por supuesto, guiado, o si no es de su mano, guiado por el chef Jiménez. Vamos a ver, papito, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Tenemos aquí una tabla, vamos a poner una hojita de plátano, poner un poquito de lo que es el risotto de gandules. Ahí. Este pesto es muy especial porque es hecho no solamente con albahaca tradicionalmente como la gente está acostumbrada, sino que tiene también un toque de menta que va a hacer que balancee perfectamente la cremosidad del risotto con guandules, por supuesto la textura de la carne que está bien sazonada con la pimienta y la sal, y esto va a hacer que explote todo el sabor. Crucial de cualquier comensal, que es precisamente probar la comida del chef, probar este espectacular plato que tenemos aquí. Vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a ver. ¿Eso? ¿Qué es esto? ¿Qué tal, qué tal? Ya va, tengo algo, la menta. La tengo, momento. Señor Igor, lo siento mucho. Miren esta carne cómo quedó de perfecta, esta carne de las costillas de cordero. ¿Qué te parece? Ahí estamos. ¡Lo hicimos! Lo hizo Manuel Jiménez, de 100x35, es malo hablar. Cocina con Raíces. Gracias, ayúdame. En el 520 West Avenue, Miami Beach. Lo dijo él mismo. Y a ustedes en el estudio, esto es una locura. Y lo siento, de nuevo, no los invité. Y todavía no sé cuándo eso va a pasar. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la gente de 100x35, Cocina con Raíces. Esto es un espectáculo de comida, por supuesto, con ese toque boricua, ese toque latino que tanto nos gusta. Por supuesto, tu creatividad. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima ruta. Chao. Yeah, papi.